Too short to get it all right. First time around, you better not mess up. Wanna be born again? I want a second chance, 'cause this time around. Win or lose.
about us. I just want it to stop. Because I miss you so much. I miss the way we touch. And I need to make it stop. Make it stop. But I still
want it to stop. Because I miss you so much. I miss the way we touch. And I need to make it stop. But I still think about it all the time. I won't stop until. Ya venimos a comprar verduritas con la Anto. Y está mi casero. Qué rico. Por fin. Mi amorcito, ¿me va justo la cartera, por favor? Así que ahí les voy a mostrar las verduritas de mi casero. Bien buenas, bien buenas. Lo echaba de menos. Mira los caballitos. ¡Caballitos! Ya, mi amor, espera. Ay. Ya. ¿Me vas a... Tome. ¿Me va sacando bolsita usted? Y yo voy echando la frutita, ¿ya? Por favor. Mira, voy a llevar uno de estos. Vamos a buscar frutita al otro lado. Nos vamos. Compré todo lo que necesitaba. Si pudiéramos hubiera llevado una sandía, pero es que está muy gigante. Prefiero que el sábado el oso me compre una sandía a la feria. Así él la agarra. No me salió caro, me salieron 11.000 y algo. No, tampoco compré mucho, pero... Pero de aquí al sábado esto alcanza. Así que nos vamos a la casita. A la casita. Digo que nos vamos a la casita.
Ya se va a ir al ballet la Antonia chiquilla. ¿Quiere mostrarles tu uniforme a las chiquillas? Modele, bailarincita. Un pasito de ballet, a ver, un pasito. Un saltito, pues. O lo que sea. Espérame, deja parar. Ahí sí. Ay, qué linda mi collita. Hace así, ese que me gusta a mí. Ese así. Que yo no lo sé. Cosita rica. Una, ¿cómo se llama? Un giro, es. Ay, qué linda. Me voy a hacer un café. Reinita este lugar. Me voy a hacer un cafecito. Pero descafeinado. Que la mañana ya tomé otro café, entonces. Vamos a tomar de este, ahora no me queda nada. No me queda nadita. ¿Sabes qué? No, mejor le voy a echar stevia. Le voy a echar stevia mejor. Quiero mostrar mi vasito, chiquilla. Mi vasito para el auto. Este vasito yo lo enchufo en el. Lo enchufo en el cangre y mantiene el calorcito. Se mantiene calentito. Entonces lo preparo a la taza y se lo echo al vasito. Le voy a agregar un poquitito de cremita. Yo digo un poquito y le agrego la mitad de la caja. Entonces lo revuelvo, lo tapo. Y ahí. Ay, lo enchufo al auto. Ahí en el auto les muestro. Entonces se mantiene calentito. Y me voy a ir comiendo este. Este quequito. Así que ya no, azúcar. ¿Por qué? Crema. Más eso, más azúcar. No, hay que cuidarse, pues. En fin, la hipocresía. Cada una se engaña como quiere, ¿cierto, chiquilla? La hipocresía. Ya. Eso ahí. Y me llevo mi vasito. Mi quequito. Yo me voy a llevar mi chaquetita porque está como helado afuera. Mi mochila. Mi chaquetita. Me voy a... Malas noticias, chiquilla. Vamos a tener que ir ahora a Maipú. Vamos a tener que ir a comprar, a buscar un alargador, un enchufe para el Mac. Hoy de la mañana no pudimos conectarnos. ¿Lo pueden creer que no pudimos conectarnos a las clases con la Antonia? Porque el enchufe del Mac
ya venía malo. Ya venía así como guateando hace día. Pero como que no le... Yo no... La verdad es que yo no le di importancia, chiquilla. Y empezó a sonar como feo así, como mal. Y ayer sonaba horrible. Pero insisto, yo no le di importancia. Como que... Igual le avisé al oso, le dije así como, oye, el enchufe del Mac está así como guateando y no sé qué. Me dijo, no, sí hay que repararlo. Bueno, el punto es que ya no vamos a alcanzar a repararlo, porque hoy día nos conectamos a las clases con la Anto y no pudo hacer su clase porque el este había muerto, el enchufe había muerto, murió así, mal. Y el oso estaba tratando de arreglarlo. Ahora, de hecho, están ahí sus herramientas que estuvo ocupando. No sé si se ven. Es un maletín de herramientas que estuvo ocupando para arreglarlo y no pudo arreglarlo. Así que lamentablemente, chiquilla, vamos a tener que ir y comprar uno alternativo, ¿sí? Porque lo... ¿Cuántos que valen originales, papi? ¿Dice que el cargador del Mac? ¿El cargador? 60 lucas, chiquilla. Nosotros vamos a ir a comprar el... Ya, reinita, ven. Ahí enchufé mi vasito. Y ahí se mantiene calentito. Entonces eso va enchufadito ahí. Póngalo ahí nomás, papito. Ahí encima. Cole. Entonces ahí se mantiene calentito. Quiero el nombre de la caja. Bueno, vamos a comprar el cargador del Mac, chiquillas, porque como les conté, nos quedamos sin cargador del Mac, se echó a perder. Pero el original vale 60 lucas. Entonces, como lo necesitamos urgente, urgente para mañana, vamos a ir a comprar el alternativo. Tampoco es tan baratito, porque ¿cuánto sale? 35 lucas. 35 lucas tampoco, o sea, no estaba en mi presupuesto esta semana. Sí. No estaba en mi presupuesto esta semana. Ya, pero hay que hacerlo, o sea, no... La Anto no puede estar sin clase, no puede estarse perdiendo las clases. Y yo no puedo tener sin video a mi reinita, o sea, obvio no. Obvio no. El oso se tiene que quedar unos dos días hasta más tarde. Ay, ya, llorando el oso, Llorando, ¿eh? Y yo tomándome mi cafecito. Chocolate. Un arroz blanco. Un arroz blanco. Se me ve como que si tuviera unos antifaces. Ya, ¿con qué te vaya a arrojar, oso? Yo quiero un dinámico. Un dinámico. Bañado en chocolate. Bañado en chocolate. Con crispy. Ay, con crispy. Y papay. Al final nos vamos a ir a Maipú, vamos a ir a Pudahuel. Ya estamos en Pudahuel. Ya vamos cerca. A mí el completo que me gusta, chiquilla, es el... Es uno especial porque es americana, mayo, ketchup, mostaza. No es nada más. Eso más me gusta. Americana, ketchup, mayo, mostaza. Uy, aquí en San Pablo venden los completos. Ahí está, mira. Como 8 locales. Arma tu promo. Como 8 locales para allá. Rico. Vamos a hacer el tour del Tocompi un día con la reinita. Así es. Desenchufeme el vasito, mi amor, por favor. No, de aquí. Okay. Sí, porque ya es suficiente. Y tomándome mi cafecito ahí. Lo bueno de este vasito, chiquilla, es que se mantiene calentito el café. Si le gustó el vasito... Está en el Autoplanet.
AutoZone. ¿Quién decía AutoZone? ¿Por qué tengo pegado eso? En el AutoPlanet. Ahí lo pueden encontrar el vasito. Yo lo encontré súper práctico. Súper práctico porque te preparas tu cafecito en tu casa y para que no se te enfríe en el camino, lo enchufas al auto y se mantiene ahí calentito. Es descafe, me lo hice descafeinado, sí, pues no está. No, no tiene café. Ahí tenemos el cargador ya chiquito. Ay, respiro tranquila. Ya me veía mañana de nuevo perdiéndonos una clase con la Antonia. Y eso que es el alternativo y así todo se está pro. Sí, está bonito, está bueno. Bueno, hay que probarlo porque. Sí, bueno, está. Miren, reinita, lo que me voy a comer. Pero esto no es nada, pues esto es apenas un canapecito. Miren lo que se va a comer el oso. Submarino. No te pasaste, papi. ¿Qué onda? ¿Qué esto, es eso? Y esto no es nada, lo que he probado en otro lado. Oye, pero esto es que de literal un submarino, o sea. No, no será mucho lujo. No, no. ¿No será mucho lujo? ¿No? Esto no es nada para los que he probado en otro lado. ¿Existe completo más grande que esto? Sí. No te creo. ¿En serio? Sí. ¿Qué onda? Stop.